Heavy Motos de Cuautla presenta Machine Producciones de Poder a Poder. Facebook H Ayuntamiento de Cuautla 2022-2024. Búsquelo ahorita que si tienes el teléfono a la mano, échate un clavado ahí en Facebook H Ayuntamiento de Cuautla. Presidente, que soy testigo, pasaron más de 45 años que un presidente volteara esos ojos de buena voluntad para tener un cambio en la unidad deportiva. La verdad, son más de 45 años. Así es. La unidad deportiva tiene 70 en el momento en que se inauguró, pero de ahí en fuera ya no le volvieron a hacer nada. Hicieron ahí unos techados, etcétera, pero realmente no aplicándose a lo que es el deporte para las niñas, los niños y los adolescentes. Una gran visión en este lugar. Efectivamente, un lugar que era inclusive para hacer cosas inadecuadas, claro, inapropiadas, claro. Un lugar abandonado, donde basurero. Se daba la prostitución, se daba la ¿cómo se llama? Pues la drogadicción, por supuesto, el que estuvieran aquí vagos sin hacer nada, a lo mejor la venta de estupefacientes, por supuesto, ¿no? Ahora, como podrás ver, pues es una gran alegría que esté llena de niñas, de niños, de adolescentes, de personas adultas, mayores, todos con ese bienestar que debemos de tener y ese gran trabajo que le debemos de dar a nuestro cuerpo por salud, tanto mental como física. No cabe duda, señor presidente Rodrigo Arredondo, que su visión no solamente ha sido hacia las obras de colonias marginadas como la Tepeyac, como el Polvorín, etcétera, etcétera. El voltear un poquito hacia los jóvenes, mente sana, cuerpo sano, les está usted abriendo las puertas. Así es, y vamos a seguir trabajando en ese rumbo, bienestar, deporte. Eso es atender las causas para esta seguridad que se está viviendo. Si no atendemos la causa, no se va a poder. Bueno, pues en breve. Pues muchas gracias, señor presidente, por todo lo que está haciendo por Cuautla, Morelos. Gracias. Doctora Araceli, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con el señor presidente y le hice un comentario. Desde 1978, la unidad deportiva no había ningún presidente que voltear hacia los jóvenes, hacia los deportistas. Hemos de mencionar que hay una frase muy importante olímpica: mente sana en cuerpo sano. Exactamente, creo que es la finalidad por la cual el presidente está poniendo tanto empeño al deporte. Ya no sabe ni qué hacer de verdad porque los jóvenes tengan otras expectativas, tengan otra ideología, piensen en otras cosas, en ganar, en triunfar, en ser hombres exitosos. Entonces creo que esto es de verdad algo maravilloso y creo que los jóvenes lo van a valorar y lo van a aprovechar. Pues vamos a aprovecharlo porque sí, las instalaciones hoy en día están increíbles. En este lugar donde siempre fue un peligro,
hoy es algo positivo para la juventud. Me da mucho gusto ver y ser testigo de ese trabajo tan extraordinario. Aquí recalca mucho mi idea, lo que hemos escuchado muchas veces: en un buen hombre siempre hay una gran mujer. Ah, felicidades. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Aquí ponte Daniela. Muy chido. Puede ser Prezi y Rodrigo. O sea, Rodrigo igual es para él. Prezi y Rodrigo. No, Rodrigo. Porque ella la. ¿Qué va a hacer? Ah, vamos a hacer miembros. Vamos a hacer. O sea, solo se va a escuchar el coro, ¿no? Ahí viene. Uno. ¡Sí!